Bueno, ya sabes que no opino de los árbitros. Yo creo que, pues bueno, se ha visto superado. No ha sabido controlar. Ha habido entradas duras y no las ha cortado a tiempo. Y luego a raíz de ahí, y ya está. Yo no voy a decir ni que favorezcan ni que perjudiquen. Cada uno que saque sus conclusiones. Y yo las mías es sacar el esfuerzo de los chavales en nuestro trabajo, en lo que hemos hecho bien, en lo que hemos hecho mal. Y ya está. Ponernos a hablar del árbitro que puede haber condicionado bien, pero que no, ahora no tiene ningún sentido. En cuanto al partido, dos partes diferenciadas. Una primera donde Faltan ha sido un salto superior, ha marcado su gol, también tenía su oportunidad del portero en su mano, y una segunda parte, sobre todo los últimos 20 minutos, donde Sabellánigo sí que ha echado. Sí, bueno, pues ese análisis del partido, ¿no? Visto desde fuera y desde dentro, yo creo que habíamos entrado bien, no se dejaba en el dominio, el Jaceta no se echaba atrás, pero ha sido 5 o 10 minutos y ellos han entrado ya mejor en el partido y nos han hecho gol donde nos ha hecho mucho daño y hemos estado 15 o 20 minutos un poquitín a merced de ellos. Pero sí que es cierto que los últimos 10 minutos ya les ha vuelto a estirar líneas, ha tenido más el balón, ha creado esa ocasión clarísima de Alex Osán y la sensación era en el descanso, que lo hemos hablado, que bueno, teníamos que seguir como al final del primer tiempo porque al final llegarían las ocasiones y las tendríamos. Y bueno, por la segunda parte ya hemos corrido más riesgos, hemos tenido ocasiones, lo que pasa que lástima que el gol haya llegado tan al final, porque si hubiéramos metido las ocasiones, alguna de las que habíamos materializado antes, pues bueno, ese impulso de moral que nos hubiera dado nosotros y ese bajón a ellos, igual lo podíamos haber aprovechado, pero bueno, ha llegado el gol casi en extremis en la última jugada y bueno, pues reparto de puntos y ya está. Bueno, nosotros hemos tratado de afrontarlo como un partido más, donde son 3 puntos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que es un derbi y que en la cabeza está eso, por eso las ganas, los nervios y la intensidad. Pero bueno, no dejan de ser 3 puntos, como otro partido cualquiera, y nosotros pues hemos tratado de enfocarlo en ese sentido para no tener esa presión, esos nervios que puedes afrontar cuando sabes que vas a vida o muerte contra un rival directo y casi de la zona, ¿no? Los derbis. Entonces, pues bueno, lo hemos intentado afrontar así y ya está. Nosotros, yo creo que los jugadores han estado a buen nivel, sobre todo de comportamiento, y lástima pues esos primeros 30 minutos que el Jaceta no se nos ha adelantado, porque yo creo que podíamos haber hecho mejor partido, porque en la segunda parte lo hemos demostrado, y bueno, pues ha sido una lástima. Pero bueno, al final y al cabo, sí que son derbis, sí que apetecen jugar, yo he jugado muchos partidos de estos, y bueno, sí que gusta jugar, pero al final y al cabo son 3 puntos los que hay en juego. Venían ambos equipos heridos de derrotas, en Fraga en Cadetano y en su casa en Sabiñánigo con Sabiñena. ¿Por un momento has pensado que estaba pasando lo mismo que el día de Sabiñena, de querer y no poder? Sí, no, en esos momentos no te acuerdas de partidos anteriores, estás centrado en lo que está sucediendo, y los últimos 15 minutos hemos sido ya dueños muy claros y los teníamos muy encerrados, y era lástima pues una ocasión fallada, Alex Sosa al palo, Alex Sosa remata solo cuando está solo para empujarla de cabeza, la de Héctor Alcoba, la de David Paules, y ya te lamentas porque dices, pues bueno, hoy no es el día, no quieren entrar, y al final pues bueno, en una de esas tan claras pues Paco Blasco, que ya había tenido una antes, pues ha podido empatar el partido, y no es que le pasara como el día de Sariñana, estábamos dominando y teníamos llegadas y ocasiones que el día de Sariñana no las tuvimos. Bueno, pues terminamos casi, como iba a decir, la primera vuelta, ¿no? El domingo en casa frente al Internacional, ¿qué tal? Sí, partido duro, difícil, está dependiendo de cómo queden hoy con el Fraga, puede ser primero, segundo, han hecho una primera vuelta muy buena. Y bueno, pues sabemos que será otro partido complicado como el de hoy, como lo fue la semana pasada contra el Sariñena. Pero bueno, somos el Sabiñánigo, tenemos también jugadores, tenemos nuestros recursos, y sobre todo estando en casa, donde el pinchazo del otro día ha dejado muy malas sensaciones, y ya veníamos anteriormente de una victoria contra el Zuera donde no se hicieron muy bien las cosas, nos dominó el Zuera, pero por eso que en casa queremos darle esa vuelta de tuerca, pues para ser superiores al rival, y luego independientemente del resultado no, pero ser superiores y demostrar que queremos la victoria y que si la conseguimos será por méritos propios. Gracias, Marcos. Muchas gracias a vosotros.